Vamos a compartir las palabras y el trabajo que se está realizando desde la provincia de Misiones a través del ministro de Salud de esa provincia, el doctor Oscar Alarcón. Muy buenos días a todos. Quiero transmitirle saludos a nuestro querido gobernador Oscar Herrera Watt de la provincia de Misiones, nuestro presidente de la Cámara, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira. Quiero agradecer también todo este tiempo de articulación entre nación y provincia que nos ha hecho muy fuertes. Hemos crecido mucho. Hemos trabajado en conjunto, en equipo, desde el primer día de la pandemia, y eso para nosotros es muy importante como provincia. Hemos logrado articular acciones conjuntas en la tutoría. Nosotros hoy en la provincia de Misiones trabajamos directamente con normativa nacional, vamos trabajando con las actualizaciones que se van produciendo, y eso a nosotros nos da un orden muy, muy diferente, muy especial, ya que sabemos que estamos respaldados por nuestro Ministerio de Salud Pública de la Nación. Como así también a toda la gente que nos acompaña día a día del Gabinete Nacional, el doctor Pepe Busione, Ginés, Carla, Martín, todos, absolutamente todos, vos Alejandro, vos Carla, eso a nosotros realmente nos reconforta. Queremos contarle que venimos con una provincia que está insertado en un contexto regional epidemiológico muy complejo. Tenemos a Brasil, a Paraguay, a Corrientes, en donde el aumento de casos ha sido exponencial, que hemos tenido en este tiempo un aumento de casos, es claro que sí, por supuesto, estamos dentro de la pandemia, pero tenemos casos activos que hoy no nos han tensionado y que tenemos trazabilidad, conocemos dónde están, hacemos el monitoreo, hacemos la vigilancia epidemiológica, hacemos el bloqueo zonal, y eso a nosotros nos ha fortalecido en el último tiempo. La provincia se ha preparado en todo este tiempo con infraestructura, hemos inaugurado 4 hospitales nuevos y estamos próximos a inaugurar un hospital en el centro de la provincia, en Capiobí, en donde aumentamos 20 camas más. Estamos insertando recursos humanos en toda la provincia, calificado, han salido de la residencia ahora en septiembre, eso también fortalece nuestro sistema en toda la provincia, ya que podemos distribuir en los lugares de menor índice médico poblacional. También trabajamos verticalmente en absoluto orden con todo el equipo de promotores y el equipo de asistencia primaria de la salud, con los adultos mayores, las personas vulnerables. No hemos dejado que la pandemia deje limitado las otras acciones en salud. Seguimos controlando las enfermedades crónicas no transmisibles, la atención de niños sanos, el control de embarazadas, las neurológicas, los accidentes de tránsito, las internaciones por otras patologías, las cardiovasculares. Entonces, queremos también transmitir que a través de los programas nacionales que financian esas acciones en la provincia, logramos poder hacer eso, junto con lo que la provincia hoy ha puesto como agenda importante con un gran presupuesto dentro de la salud y que hace que podamos lograr estas acciones. Hemos aumentado todo lo que es la red de traslado de ambulancias en la provincia de Misiones en un trabajo en conjunto con Nación, en donde la financiación fue compartida. Así que quiero agradecer por todo eso y queremos seguir trabajando, queremos seguir teniendo la tutoría de Nación porque nos ha ido bien, muy bien con eso. Y por supuesto, estamos todos trabajando en equipo para que nuestra provincia siga adelante y también en el mismo contexto nacional, y queremos saludar también a todos los ministros de la Argentina que trabajamos en equipo y que día a día nos comunicamos por el WhatsApp para compartir acciones. Gracias.